up, guys? This is Mighty G, Francisco Guzman, my brother here, Juan Guzman, from JG's Direction. Obviously, my cousin recording, he's the one, my helper. Hey! Era lo, está John Davis, Juan David, y solo queremos hacer un video, pero estamos pensando dónde vamos a ir. Porque este video, pues, les va a interesar. Quiero hacer what's underneath the box. So, ¿qué está debajo de esa caja? It's basically just have a bad drink and a good drink. I don't know how many people are gonna be in it yet, but I'm planning to do it right now. And espero que si les gusta este video, porque va a ser una caja de escondido, una bebida adentro y al final pues la bebida muy buena. La puerta, bro. Ahí están todos los chavalos que nos están ayudando para hacer esto. Míralos. Ahí están todos amargators, pero bueno. El plan de mi hermano es tratar de ser que todos nosotros suframos. Básicamente, sí. Disfrutar cosas también. So, vamos ahorita a la tienda a comprar bebidas, algo de comer, porque tenemos mucha hambre y queremos hacer también más videos. Más contenido para ustedes. Damn that boy. Aquí al marketplace, aquí es donde está el cine, el Edward Cinema es donde está el cine. Hay muchas comidas para comer, hay de todo para comer, de hecho, comida mexicana y todo. A lot of food to eat, Mexican food and everything. But right now we're going to Rocket Feast. Es un lugar donde venden bebidas buenas y malas según, like, bad taste and things like that. But we're going to go check it out with people right here and let's go enjoy it, alright? Come on. ¿Ya se nos adelantaron estos? Pues bien, tienen agua en el agua. Damn. Ahora sí ya me pude robar el canal de Francisco, así que aquí abajo le dejo mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube. No, en serio, pues, como les dije hace rato, nada más pongan cosas, pongan acá retos, comentarios, lo que sea, pues, qué es lo que quieren que hagamos en nuestro siguiente video. Como siempre, pues, como siempre, ya ven. ¿Cómo lo dices? Como, no puedo hablar bien. Oh, sí, cuando me rasuré, mira, ahora sí, ya puedo tener muchachas, ya, fiu, fiu, mira, fiu, fiu. Me siento raro, ahora ya me da frío la cara. No, ya lo voy a parar, porque ya no sé de qué hablar, canales, ya no sé de qué hablar. Hola, mi gente, this is Mighty G, Francisco Guzmán, y obviamente con mi camarógrafo, mi primo del alma también, Juan David, John David. ¿Cómo están? No pude. Él me está apoyando en este video y es el que me está apoyando con todas estas cosas también. Y también gracias a JJ Rex y mis hermanos que también me han estado apoyando en este proyecto. Que voy a estar con ustedes. So, this is Francisco Mighty G and I'm doing this video for all you guys. It's gonna be what drink is underneath the box. So, es un mystery box. Es una caja que tengo que esconder unas bebidas adentro y tenemos que adivinar cuál bebida está buena y cuál bebida está mala. Y las malas no les va a gustar mucho. Creo que va a haber momento. Y estas van a ser las bebidas. Todas estas están aquí. Las bebidas que están aquí, jarritos, sangría. Otras bebidas que nunca he probado, drinks I never tried. These are the ones I don't know if they're good or bad, pero pues las voy a probar, no sé si están buenas o malas, pero aquí están en el medio. Y aquí vamos a empezar las malas. A ti, my bro, dijo que están malas, que saben feo. This is tuna, tuna water. Agua de atún, so esta sí la vamos a tomar también, al que le toque, le toque. Mayonesa también, no sé si la mayonesa la voy a poner con agua también. So vamos a poner agua con mayonesa, so water with mayo. Sriracha, ese sí que va a estar solo. This is gonna be by itself, so we're gonna drink the sriracha. This is vanilla. I'm still debating we should put vanilla. Pero estoy diciendo si vamos a poner vainilla para poder probar. Valentina, obviamente que no falte la Valentina. Lo mexicano hay que tener, al menos. But yeah, we're gonna have the sauce Valentina and see if we can drink that too. This is not pineapple water. No es agua de piña, no es agua de mango. Y tampoco no es coca de naranja. De piña. De piña, tampoco. Pues.
Esto es mostaza. Mostaza con agua. Como alcanza para todo. Como lo vieron hace rato. Sí, o como lo van a ver ahorita. Vale. Vamos a poner el video, ¿no? Sí. Lo van a mirar. Y luego pues voy a agarrar agua con mostaza. Mira, vamos a destapar esto, echarle agua. Así nomás. Vamos. Ah, ok. No sé cómo vas a ver. La mostaza. ¡Ah! Mostaza. Sí es mostaza, ¿eh? Sí, mostaza. Oh, no manches, parece chorro de anciano. ¿Y la tapadera? Déjame ver, te la agarro. Aquí está. Damn. Parece vainilla, parece de piña. Coca de piña. Ok, y ranch. Con agua. Oh, that looks nasty, mira. Se ve muy malo, acércalo si quieres, pero bien malo se mira. Chidore, puro agua con ranch. A quién le toca, ya me dio grima. Hace ratito me dio grima, como vieron en el video. Grima. Pero sí, aquí estamos con esto. Ahora voy a traer la caja y luego pues a traer los participantes para hacer este video. Y aquí está Mary G, continuamos. Ok, aquí tenemos la caja donde voy a poner las bebidas, pero obviamente vamos a tapado. Así han venido bebidas, por aquí. ¡Ah! Ahí sí cabe, mira. ¡Ah! Ahí está, mira. Y pues aquí mero lo tenemos que adivinar. Primero les voy a enseñar el primer participante, que es Kevin. What's your last name? Pérez. Kevin Pérez, es un amigo de nosotros, un buen amigo también de mis primitos. Y pues obviamente aquí el penoso. No sabe lo que se le espera. He doesn't know what's coming for him. We have a bunch of nasty stuff. You guys already seen it. Okay, otro participante más. Obviamente, otro participante más es El camarógrafo, el que me está ayudando con este proyecto. ¿Cómo está, carnales? John David. Y último participante, que puede ser el último participante, puede ser, que estoy viendo si otro persona va a participar, pero ahorita seguro, es mi hermano Juan Guzmán, el que les cae mal. Gente, brother. Le voy a dar su popots. Su bolsa, porque creo que él sí va a ocupar bolsa, como lo han visto en sus otros videos. He's gonna need a bag. Y aquí está otra bolsa para John David. No. Me lo das allá cuando vaya para allá ahorita, porque acá estoy ya doctorado. ¿Estás doctorado? ¿Eh? ¡Oh, güey! Ya está, listo, sí, te comenzamos. Y adiós. Luego por ti. Y van las reglas. Las reglas son, pues no hay reglas, básicamente no hay reglas. Pero sí, quiero decirles que tienen que darle un buen tomón. Básicamente, ya les digo. Tengo una regla acá de 30 centímetros aquí ahorita. Un buen sorbo. You have to drink it. Un trago, ¿qué somos, hombre o payasos? Payasos, somos de las dos, pero aquí vamos. Pero tienen que tomárselo con ganas, o sea, recio, para que se pueda probar. El punto es que tienen que probar cada bebida y tratar de adivinar. ¿Qué pasa si no lo pueden tomar y lo tiran? Pues está la bolsa. No, sí, pero ¿qué pasa? ¿Tienen que volver a tomarlo? No, nomás para saber qué es. Okay. Si tienen que adivinar más o menos lo que es. Entiendo si no saben qué es esto, porque pues es algo nuevo que tampoco sabemos, yo tampoco sé. Yo tampoco. ¿Cómo que me repetí? Iba a participar yo, pero no, siempre no voy a participar. ¿Ya? ¿Participo? ¿Qué quieren? ¿Participo o no? Participar. ¿Sí quieren participar? Bueno, pues voy a participar también. ¿De quién fue la idea? Mía. A Wiwi. Y por eso se pone nomás ahí, entonces quieren se verlo sufrir. Pero bueno, esto ya será todo. Ya saben las reglas, tomarle con buen sorbo. They have to drink really good and taste the food and then actually taste the drinks and then tell me what each thing is. Pero que son good stuff, buenas cosas. So, peace out, Mighty G. Ahorita seguimos pronto. Ok, otra cosa que olvidé mencionar es que en esta caja va a haber dos bebidas malas y uno bueno. Lo que me gusta de este juego es que entre ellos... Bueno. No, para nada. Sí. De uno para estos, tienen que elegir. So, uno va a ir primero, obviamente. Pero sí, ellos tienen que decidir quién va a ir primero, quién va a ir segundo, quién va a ir tercero. Y obviamente cuando la persona que está afuera va a meter las bebidas acá adentro, el que le tiene la buena se tiene que salir para que el otro vuelva a entrar aquí a jugar. Y el otro el creador del canal va a ir primero a tomar primero la bebida. No, cierto. Ah, wey, wey. No, ellos no van a ir primero. Es mi creador. Vaya. The thing is, there's gonna be three people here. They have to decide whether they have to make the video first. So they're gonna be three. So they gotta make the video. They have to decide who's gonna go. So them three are gonna be here first. They gotta put the drink. I'm gonna put the drinks inside.
And there's gonna be only one drink and two bad drinks. They have to decide who's gonna go first, who's gonna go second, who's gonna go third. So only one person's gonna be safe. Obviously, once the person that's here decides to drink the good drink, he has to go change with me. So now it's gonna be my turn to be on this side of the wall. So, yeah. Hope you guys enjoy it and we'll keep rolling. Vamos a tener que voltear, los tres, volteense. Ya para empezar. ¿Qué pasó, brother? Ahí bájale. Y no vayan a voltear, a ver. Aprovechen. Jimena, tú vas a ser el que no mire que no volteen para atrás, ¿ok? I got this. So, obviamente va a haber una. ¡Hey, you! Sí, cupo el destapador, meña. Pero bueno. Ok, you need help opening some? Hold up, You're gonna help for that one. Tienen que decidir. Si shampoo. ¿Quién va? Del mayor al menor. ¿Cuántos? Adán y Eva. Dame cuántos seguidores tengo en mi canal de YouTube. 35. 37. 36. Damn. So, se salvó. Voy a decir primero. ¿Quién es el último? Tramposo. ¿Quién es el último? José. Ok, solo va a decir el último. No, tienes chance de ganar el mejor. ¿A quién soy fanático yo? Dime. Dragon Ball. A Weirus, hermanos terceros, solo va a decidir. ¿Tú qué vas a decir primero o segundo? Ya te sé, ya no puedes porque ya es. ¿Cuántos decían? ¿Quieres elegir primero? Vas a ser el primero. Hay que ser primero. Ok. No, no, el segundo. Porque... Ok, son segundos, o primero, segundo, tercero. Ustedes tienen que elegir. Bueno, empezamos contigo. Tienes que elegir en cuál quieres meter el popote. So he has to decide who's gonna go inside which, because he's the first one who has to go. En tu mirada, baby. No puedes mirar dentro del agujero. Ya si le quieres, yo te ayudo. Aquí. Aquí. Tapa. Ahí está, ya tienes. Okay. Latino. That's David. My brother. El mío ya está acá. Detention. Hey, you should get your bag though. Tengo que ir a una bolsa. Tengo miedo. Tengo miedo. No. Le voy a tomar la cerveza. Su cara me está dando impresiones bien raras. Let's go. Either way, you're gonna have to do it. He got the good one. No, we don't know. You don't know that. You don't know. Hurry up, boy. Mientras tanto, el pelón. ¿Cómo tengo que cortar? Estamos sudando. Okay, listo. Ahí está, ya está listo. ¿Qué es eso? Un good step, alright. Un good step se tiene que tomar. No tienes que hacer acciones ni nada si no puedes. Creo que yo lo paro. Quiero agarrar la buena. ¡Debe! Quiero tener la cámara, quiero. Nomás poquito, no te dice mucho. Oye, tienes que guardar para todos. ¿Qué es eso? No sé. Lo tengo bueno. No, no. Ah, falta. ¿Qué fue el segundo? Mi hermano. Mi hermano, ¿sí? I think I missed the bag. No. Gosh.
Pensé, si hay enfermo esta cosa, no quiero. No. Vomité, quiero otra cosa. Llegué. Tomar un poquito ahorita. Es más, vamos a have a good drink para. You should bring us a good drink for us. Sí. Pero tienes que darle tomar una buena tomada, ¿eh? Mira. Oh my god. Espera, papel o tijera. Espera, papel o tijera. Espera, papel o tijera. Espera, papel o tijera. ¡Ahí está! Ok, primero. Primero, segundo y tercero. Ok. Esto. Ok. ¿Por? No, no, no. ¿Quieres? Ok, ok, ya escogió este. No, no, no. Why are you looking at me? No, no, no. I'm gonna give you the answer. Ok. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Ya, ya. Okay. Okay. Ahora entre ustedes dos piernas. No, mi hermano. No, porque yo quiero tercero. Oh, ok, entonces. Ok, entonces te tocó este. Ok, entonces. Entonces, what? Ahora primero va. ¿Entró? Ya entró todo, ya está. Okay, ahí está. No sé. No, tampoco, no tienes que saber hasta que lo pruebes. Ok, Francisco va primero. Give me a bag, no me hagan. No, vamos, que lo vomité afuera, ¿eh? Ah, gigante, se salvó, ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Sin pensarla. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Shit! ¡Ah, no! ¡Pues es la manela! ¿Es la manela? ¡Vaya, es eso nasty! ¡Está mi agria! ¡Mai, esa es la soda de. La soda de. La soda de. La soda de. De chocolate! ¡Ey! ¡La mala toma para escupir! ¡Ah! 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 ¡Seguro negro! ¡Porque es malo! ¿What the hell, Kevin? No tanto. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Te tocó algo feo, ma? Sabe como a salsa. Ok, entonces, ahora le voy a... ¿Qué tal? ¿Se la subió? Si me ven así todo agüitado, es porque quiero vomitar otra vez. Y es porque tiene un bebé. La panza. Ahora sí, volteense otra vez. Ay, qué sí. Por favor. Así me gusta, que me hagan caso, esperancitas. Volteense. Es muy sincronizado. Voltea eso, pues ya. Alec, da. Primero. Yo voy primero. Pido último. Ok, último, entonces yo segundo. Todo el cual está fallando. Ya lo agarraste, ya lo eligiste. Okay. ¿Ya lo eligió? Lo eligió. ¿Ya entró? Ya, creo que entró. Sí, entró. ¡Ay! ¿Qué voy yo? ¡Elige una, bebé! Este. Ok. La reacción de tatada no gustó. ¡Kevin! Ahí está, sí, te haces. ¡Órale! Kevin, ahora tú vas a ir primero. ¿Yo primero? Sí, tómale. Vamos a cambiar, porque siempre he ido tercero. Quiero que sea el primero de Kevin. Kevin's gonna go first, because he's been three times in a row. Well, two times in a row, he's been last, so he's gonna be. La tuya. ¿La presión es la tuya? Sí. ¿O si es él? ¿Qué es eso? ¡Va a tomarse eso! ¡Va a tomarse! ¡Tómale, Kevin! ¿Qué es? ¿Qué es? No se me vaya a guacarear. Sí, lo siento que no tomó. ¡Tome! Sí, le tomó. Mire que no tomó. Está bien. ¡Ah! ¿A ver si se tomó? ¿A ver? ¡Ando viendo! ¡Qué cosa! ¡Vamos a ver! ¡David! ¿Y de acaso murió Kevin de tomar? ¿Es más que no? No, David. ¡David! Shit. ¿Qué es eso? No sé. ¿No te gustó? ¿Es ese good one? I don't know. ¿Alguien es best?
¿Sabe feo, sabe bueno? Why is my flowing? Más o menos. Why is my on top? Why is my okay, el mío quedó más o menos. Why is my light? Why is my light? Why is it okay? Okay, drinking. Well, no, we'll find out. You liked it? Ya, te vas a acabar, ni más. I wanted some of that. This was good. Usted orange. ¿Y qué tomé yo? Burp or something like that. No sé qué es eso. Dice barf. Barf. Just bar. Oh, vomito. Oh. This is good. This is good. Yeah, like vomito si quieren. Ah, ew, Miguel. A mí no me gustó la. ¿Ah, tu bote? ¿De qué? Entonces ganó Junior. Ah, you get to choose, brother. A mí no me gustó ese. Ya el dolor. ¿De popote, brother? Vamos a repetir, bebidas. Yeah, no. Vamos a repetir bebidas. Yeah, no. Si quieres repetirme, if you wanna get me back with the same mail, you can give me back. Okay, so se puede hacer lo mismo. No, carnal, porque me puede tocar. So, entonces, podemos usar las mismas bebidas, depende de qué quieran hacer. Si me quiere otra vez agarrar para la revancha, aquí estará. Is all good or bad though? Se está acabando. ¿La pila? La batería. ¿Se está acabando? ¿La falta tibia? Rápido. Sí, va a ser rápido. ¿Qué hay primero? ¡Dame! Sí, sí, tío. Man, I've never seen him pick that fast. That was quick. His backstream move. ¡Dame! ¿Qué fue esto? ¿Cómo? Primero. Primero Kevin. Primero Kevin. Kevin. What the fuck? No, wait, what? Sí, dale más. Agarró las... Damn. David? Go. Oh. He loved it, though, she said. David, oh. Come on. No, va a tu primero. Yeah? Yeah, vamos a ver. No sé qué es, a lo mejor una de la mala, pero me supo bueno. ¿Es la enchilada? Yeah. ¡Ay, lo puedo probar! No, that is bad. I was scared. Más. I know, I was exaggerating. ¿Qué es esa cosa? Le dije, no estaba exagerando. No estaba exagerando. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Obviamente, la peor de todos. ¿Cuál fue la peor de todos? Mayonesa con agua. Mayonesa. No, I didn't like this video. ¿Quieres probarla? No, gracias. Probala. Vamos a ver, que probala. I need to comment something. Why you say this direction? Really? Not yet. Okay, not yet. Go for it. I'll put in a direction. Also, my channel too, Mighty G. I hope you guys enjoyed this video. It was a nasty stuff, but this other drinks, okay? Hasta luego, Mighty G, and peace out. Bye-bye.